Gracias y como siempre un gusto estar aquí en, con tu auditorio y con tu equipo de trabajo. Oye, pues sí, en efecto, ya pasó un año. Me parece increíble, pero hace un año fui nombrada presidenta del INAIB y ya se fue como agua el tiempo, como siempre pasa, ¿no? Uh-huh. Y al cumplirse 5 años del Consejo del INAIB, yo creo que tenemos muchas cuentas claras que entregar. Y creo que lo más importante ha sido el ir creando esta conciencia en el ciudadano de que tiene un derecho que le da, en primer lugar, la Constitución Federal y en segundo lugar, ya también nuestra Constitución. Entonces, siendo esto un derecho que tiene todo yucateco, toda persona que habite aquí con nosotros, me parece que es la oportunidad que tenemos de vigilar lo que hacen las autoridades. Muchas veces nos quejamos de lo que se gasta o de lo que ocurre o de lo que no nos llega o de que vemos que hay alteración en las finanzas o simplemente un alcalde que ves que de pronto empieza a enriquecerse, ¿verdad? Que ya tiene rancho, que es la carretera, que si su milpita ya no es milpita, sino es un ranchón o un ranchote. Uh-huh. Y nos empieza a crear un malestar y inquietud. Bueno, canalicemos esto. Investiguemos, preguntemos, ¿verdad? Dicen que el que pregunta saber quiere. Y si seguimos dejando pasar el tiempo y vemos que las finanzas personales de algunos funcionarios van creciendo o que los programas no llegan como deberían llegar o no hay la claridad que nosotros queremos tener, bueno, pues hay que ir a ese órgano de gobierno y preguntar. Cada uno tiene la obligación de tener una unidad de acceso a la información y ahí solicitar toda la información que se requiere. Si ahí no tiene respuesta. Si ahí no tiene respuesta, entonces está una instancia que es un organismo autónomo, que es totalmente independiente, que imparcial, objetivo, y que no tenemos ahí sí que no hay línea. Uh-huh. Y en este sentido, creo que nos da toda la autoridad para pedir a quien corresponda que se entregue la información al ciudadano que la está pidiendo y que sabrá Dios por qué razón se le está negando. ¿En qué harás hincapié con este informe? En este informe haremos en los números que hemos ido avanzando uh-huh. de manera importante, en los convenios que hemos hecho a nivel universidad. Uh-huh. Creo que para nosotros es muy importante que los jóvenes hoy en día se enteren de este derecho. Cuando tú y yo, bueno, tú no tanto, ¿verdad? Pero uh-huh. yo sí, me tocó a mí más que a ti, estábamos en la escuela, pues como que el acceso a la información no teníamos ni la menor idea. Sigue siendo un problema, ¿eh? Sí, pero ya hay materia. Ya también ya el día de mañana debemos anunciarlo de manera oficial, un convenio con la Secretaría de Educación Pública en la que esta será una materia en la secundaria y creemos que con ello empezaremos a generar la cultura de la información desde los adolescentes hoy. Ya también estamos llegando a las primarias, te acordarás que hemos hecho concursos de dibujo infantil, también hemos hecho a nivel universitario, pero creo que sembrar la semilla en ellos es para mí uno de los principales logros que tiene que alcanzar. Yo creo que el éxito de Rosa del INAIB ha sido parte la independencia que hoy tiene. Sí. Porque si no, te imaginas la Secretaría de la Función Pública que en 9 años jamás pudo atrapar a un pez gordo en todo ¿qué? El gobierno federal. No, y mira que le pasaban por las manos y había pruebas en contra de ellos. Y a nivel local igual. Yo no veo a un zar anticorrupción y todas esas cosas, si no es a través de una institución. Bueno, inclusive te quiero decir que una cosa que vamos a recalcar es el número de infracciones que hemos impuesto, uh-huh. de sanciones, y hoy hasta denuncias penales en contra de 2 ayuntamientos, o sea, cosa que nunca se había visto, y que gracias a la reforma que tenemos en esta ley, podemos realmente ya tener, pues ahora bien. Sí, como se dice. Entonces, el jueves. El jueves, perdón, no he dicho, ¿verdad? Es el jueves a las 11 de la mañana en el salón de la Coparmex. Están todos invitados. Espero okay. que nos acompañes y todos los que nos escuchan en este momento. Espero que tengamos la oportunidad de que ustedes de viva voz escuchen lo que hace hoy el INAIB. Y estoy segura de que contaremos con el apoyo de los ciudadanos y que además también con la vigilancia, porque también okay. somos un sujeto obligado, ¿no? Ese es el INAIB. Claro. Y también oye, por otra parte, sí, rapidísimamente, ¿verdad? Y yo sé que el tiempo apremia aquí. Pero bueno, no toda la vida son informes y materia. Informes y matemáticas. Exactamente. También hay la parte espiritual que creo que todos tenemos que satisfacer. Somos carne y espíritu y a veces se nos olvida un poco. O sea, estamos viviendo en momentos tan acelerados que nos olvidamos de a veces de levantar la vista hacia el cielo y para empezar a darle gracias a Dios de que estamos aquí en esta tierra uh-huh. y de todo lo que tenemos. Tenemos el don de la vista, ¿no? Yo cada vez que veo las estrellas o veo el mar, se le doy gracias a Dios porque me ha dado el don de la vista y así, ¿no? Cada uno de los sentidos. Entonces, bueno, esta será una grandísima oportunidad para que este
3, 4, 5, 6 y 7, no, 7, no 6, no, 6 domingos, 7 de septiembre, escuchemos a un hombre maravilloso, al padre Ignacio Larrañaga, que es un hombre sin lugar a dudas dotado de una gran espiritualidad y que la sabe transmitir, porque a veces uno tiene, hay sacerdotes que tienen enormes talentos, pero que no todos tienen el don de la palabra y de transmitirlo. Es por ello que particularmente quiero invitar a los jóvenes, que hoy que viven en un mundo tan acelerado, hay que hacer un poquito un alto en la vida, ¿verdad? Y a lo mejor 2 horas que dediquemos este fin de semana, ya sea con los jóvenes, con el público en general, en familia, y también de forma muy especial a los líderes de opinión, a los líderes empresariales, a los líderes de los partidos políticos, que también un momento, un alto en el camino, 2 horas de reflexión, creo que a todos nos va a venir muy bien. Así que los invito a dónde? Hacer eso en el siglo XXI. Ajá. Tiene un costo la entrada. Para el público en general cuesta 30 pesos, 60 pesos también hay. Para los jóvenes son 30, para el público general son 60, para familias son a 100 pesos la entrada, y para los líderes, así como tú, 150 pesos. 150, claro. Entonces, esperamos que todos nos acompañen. Bueno, no, más que nada al padre Larraña, que a lo mejor es su último viaje a México, son 25 años ya de los talleres de oración, y qué mejor manera de conmemorar sus 25 años que yendo a escuchar a quien dio origen a esto. Entonces, ¿empieza qué día? Este viernes 3. No, hasta este jueves. Jueves 3. Es que yo estoy ya. Mañana es primero. No quiero confundir a la gente, perdón. Es jueves 3. Ándale. Viernes 4. Sábado 5. Y el domingo. Y el lunes 7. El lunes 7, ok. Siglo 21. Sí. Ana Rosa, gracias. Al contrario, digo, soy Luis Morales y nos vemos allá en el siglo 21. Y nos vemos el jueves en la Coparmex. En la Coparmex. No, Ana Rosa Payán Cervera, aquí en el estudio. Vamos al regreso a la escuela. La nota de color. Miguel Arjona, adelante.